Bueno, listo, Alejito. Llegamos a un sitio, te va a encantar. Me va a gustar. La comida, todo buenísimo. Ven, uy, siquiera porque lo que está haciendo es hambre. Lo que vas a ver es el paraíso. Esto es para gozar. Escucha aquí mi raza. Esto es para gozar. Vivo callejero con el son de salsa. Esto es para gozar. ¿Qué tal? Te dije, porque es que estamos en uno de los restaurantes más representativos acá en San Andrés, en donde Francesca, que nos atiende siempre, queridísima. Nuestra querida amiga, en Bahía Sonora, un lugar realmente espectacular, con el mar de fondo, una brisa divina, no, la comida, gastronomía es impecable. ¿Qué tal? ¿La bueno, yuquita? La yuca está buena, yo ya la probé. Venga, ¿Y probaste el patacón? No. ¿Está bueno? ¿Dónde está? Buenísimo. Pero vea, yo creo que todos los seres humanos tenemos un lema en la vida. Por ejemplo, mi lema, Alejo, es no permitas que te contaminen el alma ni el corazón. ¿Cuál es el tuyo? No puede ser. El mío sería el día que no ría será un día perdido de Chaplin. Ese podría ser. También me gusta. Lema. Y en nuestra tele también tenemos unos lemas famosos. ¿Sí? Pues aquí los dejamos con uno de los más importantes del canal RCN en nuestra tele. Muy bien. Buen provecho, porque buen estamos en hora de almuerzo. Sí, eso, coman, acompáñenos, por favor. Sí. Vamos ahora con las jugadas más espectaculares del deporte internacional de la semana. Todo porque hoy es viernes. Bueno, nos vamos de viernes, nos vamos de jueves. Todo porque hoy es viernes. Bueno, es una sección que hace algunos años la empleamos y la hacemos en Noticias RCN los viernes, con jugadas jocosas de videos internacionales. Con las jugadas más espectaculares del deporte internacional de la semana. Todo porque hoy es viernes. Bueno, nos vamos de viernes, ya llegó el viernes. Y nosotros, pues poniéndole un toquecito personal, le ponemos también algo y le decimos todo porque hoy es viernes. Y entonces, todos sabemos que la gente está esperando el viernes, que es el cierre ya como de la jornada del viernes. Y la gente lo siente como un desahogo, como un uff, llegó el viernes, llegó el momento, hay que divertirnos, hay que respirar y hay que pensar ya y conectarnos con el tema del fin de semana. Miren lo que hace. Troteiro, sí, no, sí, pues para ¿qué? Allá todos, sí, todos para allá, wow. Que yo voy por acá, dice. Buenísimo. Ponemos picantico, ponemos jugadas de golf para que la gente de pronto diga, entra o no entra, entra o no entra. Entonces, muchos apuestan a que entra o que no entra. Y bueno, y ahí tomamos del pelo un poco en la sección de todo, porque hoy es viernes. El canal RCN le abre las puertas a Colombia. Hoy, la puerta de oro de Colombia, Barranquilla. La capital del departamento del Atlántico es uno de los puertos marítimos y fluviales más importantes y activos de Colombia. La población de Barranquilla es de 1.286.640 personas, lo que la convierte en la cuarta ciudad más poblada del país. Es sede de una de las festividades folclóricas y culturales más importantes de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Carlos Andrés Torres nació el 20 de septiembre de 1988 en esta bella ciudad. Desde muy pequeño se inclinó por la actuación, además de ser el galán de las adolescentes. Por su dedicación y profesionalismo, ha logrado varios papeles en los que ha demostrado el talento que le sobra. Este actor y modelo ahora nos acompaña todas las noches de nuestra tele con su personaje, Gustavo Rico, que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Me cancelaron la visa, mamá. ¿Qué? Ninguno puede salir de este país. Ni siquiera pude pasar inmigración, mamá. Ni siquiera pude montarme al avión. No hagas así. No hagas así, que es peor. No hagas así. Estamos condenados al tercer mundo, mamá. Por esto y muchas cosas más, Barranquilla es parte de nuestra tele. Es nuestra gente. Desde San Andrés con buenos planes. ¿Qué tal el buceo, Estuvo buenísimo. ¿Te gustó? Me encantó. Buenísimo.
Extraordinario el buceo. Claro que sí. Que viva Chile, que viva Chile. Lo mejor, mejor. ¿Vio lo del peso de los famosos? Yo sabía el peso de los famosos en Colombia, hasta llegar acá. Bueno, le va a tocar. Bueno, pero y nos bueno. Vamos para Yoniquí también, Alejito. Sí, y vamos de rumba, vamos de parrando, porque vamos a pasarla bueno. Y para eso te tengo uno de los personajes más representativos de la isla de San Andrés, el señor Juancho Estal, por Dios. ¿Cómo están? Contento de estar con ustedes aquí con la gente de Chile. Amigos chilenos, usted en Chile está pegadísimo. Sí, pegó. Me falla, hoy a mí me falla, siento me falla, pero ahora estamos en San Andrés. Ok, perfecto, muy bien. ¿En qué nos vamos, Juan? Nos vamos a ir en qué? Les tengo lo mejor, ven por acá. En este, me parece que se Jessica, apenas siempre... para cierto, Carla, buenísimo. Sí, Jessica siempre buscando el mejor. No, es parecido, es un poco más chiquito, ¿sí? Pero bueno, sígame es por este lado. Ay, qué pena con Chile, perdón, perdón. Pero que perdón, hable Juan, que es el, este lado. El les aquí. Una mejor, una mejor. Vamos a ver. Es algo parecido, pero los que quieran se pueden hacer abajo, que tenemos otra sola. Ah. Ah, carajo, nos fuimos. Bueno, ¿listo, Jessy? ¿Ya? ¿Preparada? Súper lista, aquí en primera fila. Muy bien, vamos con toda la actitud. Vamos a arrancar esta vaina. ¿Y cómo van los amigos? ¡Venga, viva Chile! ¡Vamos, Chile! Yo ya estoy cogiendo colorcito. Yo ya voy tipo rolo... Y eso que nos llevamos más de 4 horas acá. Salimos como... No, mentira, muy bien. Bueno, y ya nuestros amigos chilenos, allá los tenemos, ellos van pasando allá, claro, Sara, en Malaos, eso es puro plan romántico que pasa al lado de uno así todo. Es que así viene la gente a descansar aquí a San Andrés, hay que hacerlo. Acá pasa de todo, acá tienen el acuario, que la vaina, que el hoyo soplador, que el otro, que aquí, que pero bucear. Pero no solo acá, en el canal RCN también, por eso aquí tenemos pasa en nuestras producciones, pasa en nuestra tele. Como ya se los hemos dicho de manera usual, noche a noche, es que se iba a decir decido, se me iba a pegar pega, el ¿no? Lubiero. Se pega el Lubiero. Uy, no. El Lubiero mío. Yo no sé. No, es que Manolo es recurrente con el hubieron. Está en un acto, ya le metieron en el hubieron. En el acto del pastor. ¡Hubieron muchas personas! No, hubieron no. ¡Hubo! ¡Hubo! ¡No! ¡Buenísimo! Alejandra dijo... A mí me han decidido, entonces Manolo dijo, me va a sacar lo del hubieron, y después Paola dijo, no, a ver, la Real Academia de la Lenga, pues ya los tres ya la mataron ahí. Hubieron unas fallas que hemos decidido en la Real Academia de los Reales. ¡Sigamos! Él se confunde con el hubieron y hubo, varias veces se le ha salido, pero bueno. ¿Por qué? No, muy bien, no, tengo... De verdad tengo atrofiado ese hubieron. Sí, no. Écheme repelente. Ya mandaron una carta de la Real Academia de la Lenga, acá de la Lenga, acá de la Lenga. Lengua, creo que van a incluir. Esto que vieron pasa en nuestras producciones, pasa en nuestra tele. Y es normal, somos humanos. En Estrella por un Día, adivinen por qué las mujeres tienen voz y voto en materia futbolística. Todo esto y mucho más aquí, en Nuestra Semana, Nuestra Tele. Me llamo Tito José Camacho, tengo 19 años de edad. Mi mayor sueño es ser actriz del rentado colombiano. Estrellas fugaces. Buenas tardes. ¿Sabes tú por qué hoy estoy desnudo? No importa su tamaño, sino para qué sirve. Protagonistas de nuestra tele, muy pronto, gran estreno. Ser jurado de Colombia Tiene Talento para mí ha sido una experiencia gratificante, maravillosa, enriquecedora, que me está dejando a lo largo del transcurso del programa lecciones importantes. Por ejemplo, me ha ayudado a darme cuenta que soy una persona muy intolerante. No tiene ni género, ni condición, ni ningún tipo de parámetro. Yo que no tengo ese problema, quedé hablando así. Tiene una parte muy dura y es
separar el corazón de la razón, complacer a las personas, porque es que si uno trata de quedar bien, suele cometer muchos errores cuando uno está en este rol. Es un acto novedoso, es diferente, es sorprendente el dominio que tú tienes sobre tu cuerpo. Hay que ser muy observadora a la hora de ver los actos y pensar rápidamente en cómo le traslado a esa persona o a ese artista mi opinión de una manera efectiva para que verdaderamente engrandezca ese acto. Me parece que le hace falta un poco de emoción, no sé si a la voz o al acto en sí. Uno siente como diabetes auditiva. Yo detesto ser repetitiva. A mí eso no me gusta y por eso siempre me gusta hacer cosas diferentes. No sé si sería jurado de otro formato de reality, quizás no. Pero de Colombia Tiene Talento, estoy absolutamente segura que sí me encantaría volverlo a hacer, porque no sería una repetición, sino una continuidad ya con la experiencia de la primera temporada. Sea donde sea, como sea, son pura candela. Porque además uno queda impactado al ver el acto. A todos los televidentes de Nuestra Semana, Nuestra Tele, les mando un beso muy especial. Los invito para que sigan bien conectados a Pobres Rico todas las noches y en esta etapa final, por supuesto, de Colombia Tiene Talento. Bueno, nos despedimos de una forma muy romántica, como todo lo que hace el canal. Lo más romántico de todos, vamos a ver Estrella por un Día con Pincho y Zárate, Iván Zárate, nuestro querido director, para que lo vean, Estrella por un Día. Un besito para todos, se cuidan, ¡mua! Chao, 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 nos vemos en 8 días. ¿Qué tal, señoras y señores? Esta es la sección de la gente estrella por un día, como todos los domingos. Y hoy tenemos una estrella por un día demasiado, muy especial, porque tenemos aquí a nuestra querida Patricia Duarte. ¿Cómo me le va? Bien, bien, muchas gracias. Contenta de estar en este lugar y en este programa. Estamos, hay que también contarle a los televidentes que estamos en la rueda de prensa previa que se realiza al gran partido que viene a jugar Messi y sus amigos. Es que a usted le gusta mucho el fútbol. Claro que sí, me encanta el fútbol. Soy hincha del Nacional, aunque no haya quedado por fuera, pero soy internacional. Ay, ya le iba a preguntar qué hincha, qué equipo. Y el del Nacional, ¿cuál es el jugador que más le gusta? Ahora dice Pesuti, el arquero. No, para nada. Realmente mis jugadores preferidos ya no están en el Nacional. ¿Cuáles eran? No, son la escuela. Aristizábal, por Dios, Higuita. Está Leonel. Por Dios, esos son el Chicho Serna. Como se pueden dar cuenta, nuestra querida invitada ama el fútbol y por eso nos la trajimos hoy, a que conozca a John Biafra, para que conozca a la hinchada, a que conozca a las presentadoras de deportes del canal RCN. Así que, ¿preparada y lista? Vámonos. ¿Nos vamos ya? Vamos ya. Vámonos de una vez. ¿Y se acuerda de Ingrid? Sí, claro que me acuerdo de Ingrid. ¿Y claro. qué tal ella? La verdad. Sí, la verdad. No, acaso, estamos en el aire, no puedo decir la verdad. No, pero entonces venga para acá, Ingrid, ¿no? Venga, es que en estos momentos tenemos que seguir haciendo fuerza protagonistas de nuestra tele que muy pronto saldrá al aire. Así que qué mejor y qué más autoridad que tener a Ingrid y hasta el querido paraguayo que ahorita se lo vamos a presentar a mi querida Patricia. Ingrid, un saludo a toda la teleaudiencia de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Bueno, venía a trabajar, pero bueno, aprovechamos y quiero saludar a todas las personas para que estén muy pendientes de las convocatorias de protagonistas de Nuestra Tele. Ya quedan muy poquitos ciudades, así que, como dice el comercial, si usted quiere ser famoso y quiere tener una oportunidad de mostrar su talento, muy pendiente porque quedan muy poquitas ciudades y no se puede perder esa gran oportunidad. Además de que no se pierde protagonistas de Nuestra Tele, aquí tiene a Ingrid, ¿se acuerda el papelote que hizo Ingrid? Es que los que los han ganado se han mercado unos papelazos. ¿Usted fuera de lugar? Sí, la hinchada, el paraguayo. Pero venga, que bueno. Es que se nos quieren esconder por acá. Bien. ¡Ay, mira, el paraguayo! ¡El paraguayo! ¡Ay, o sea que ya tengo la entrada fuera de lugar! ¡Claro que la tiene! ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Patricia. Bueno, ¿cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Qué más de nuevo? No, aquí, conociendo a todos estos gente maravillosa. ¿Sí? ¿Le ha pasado rico o no? Sí, le ha pasado muy rico. Sí, le veo la cara de contento. Está muy bien. Sí, bien. Le veo mucho. Y venga, ¿pero qué es lo que tanto le mira? No sé. ¡Calma! ¿Será la pelada? No. Vine con la pelada bonita, hoy. Bonita, tienes una bonita pelada. O sea, muchas gracias. Es un halago. Muchas gracias. Sí, me encanta cuando lo ponen a una, a la patadita al arco, el ¡uy! Y la sección del paraguayo, por supuesto. Sí, de verdad que a mí me encanta porque es que a veces le toca hacer unas cosas a ese muchacho. Así que dele un besote al paraguayo, no lo deje ir a decir, claro. Pues me... No, no pasa nada. No, no pasa nada. Nadie va a ver, nadie va a ver. Nadie va a ver. De una. Mira quién le tengo acá. Yo lo tengo ahí en la mira. Entonces, vámonos para allá. Hágale su merced. Vale.
Hola, José, ¿cómo estás? Amor, ¿cómo estás? Qué encanto conocerte. Qué gustazo, qué buena presentadora eres. Oye, ya. Ah, para que Jessica, veas. Está ahí. No, penando. Yo siento moverle la butaca a Iván. Sí, ah, bueno, es con Iván la vaina. Okay. Es lo peor, que me quieren correr la butaca. Ah, es tú. No, bueno, cuéntame una cosa. Te veo muy bien en ese papel que estás haciendo. Gracias, mi amor, ahí estamos trabajando. Esa prueba de hacer de quietico, sencillita, es complicada. Es difícil, y para mí que soy un mico es complicado. Al principio le tenía mucha impresión esa silla de ruedas, ya después me ponía a jugar. Pero bueno, es algo que no se le desea a nadie. Algo que no me gusta mucho, sí, es que no, te rezagues por allá en ese cuartito donde nadie te vea. Pero vas a ver que te vas voy a resucitar, voy a salir de las cenizas. Un abracito y otro beso, Rubén, un beso. Sí, seguimos besando a todo el que me pare. Claro aquí. Que sí. Vale, listo. Sin miedo. Esta semana vas al cuarto con Cristina. Vale, listo. ¡Ay, no! Bueno, Patricia, vamos, mira quién tiene usted por ahí. Ay, que le gusta el deporte. Liliana Salazar. Ahí vamos a preguntarle pues de fútbol. Vaya, hágale, que vamos, yo sé venga, poquito pues de fútbol, pero hola. Usted sí sabe, usted es la que sabe. Bueno, así como tal, no. Sin miedo. Hola, Liliana, ¿cómo estás? Muy bien. Encantada de conocerte. ¿Verdad? Gracias. ¿Sí sabes de dónde es? ¿De dónde? Sí, creo que sí, me suena. Ah, bueno. Del mejor programa de los fines de semana. Qué pena, yo me meto. Y de saber que hay algunos hombres que dicen que las mujeres no saben de fútbol. ¡Claro! ¡Claro que sí saben! ¿Nosotras sí o no? Nosotras las mujeres sabemos de fútbol, de maternidad, de todo. Patricia. O sea, quedó en buenas manos. En muy buenas manos. Gracias. Así es. Hola. A ver, lo que sucede es una cosa, que tú eres grandote y yo soy bien chiquita, entonces es el hijo. No, no, no. Aquí me faltó el banquito que le pone la más de uno. He visto en varios papeles y me parece muy, muy buen actor. Ay, muy linda. Muchas gracias. Eso dice muy buen actor por no decir muy buena otra cosa. No, también está bueno. ¿Para oh, qué? ¡Ay, por Dios! O sea, qué es que no se le puede negar a la luna que sea luna y al sol que sea sol. Ah, qué tal poeta. Poeta, nos salió poeta. Y le anda robando eso a todo el mundo, así que... ¡Oh, por Dios! Otro, otro. Yo estoy aquí. Don Felipe, ¿cómo vamos, hermano? Bien, ¿y tú? ¿Cómo va todo? Muy bien. Necesito que me haga un favor. Cuénteme. Tengo un problema. ¿De qué se trata? Tengo una invitada que le está robando besos a todo el mundo y ya le echo los ojos a usted. Ay, Dios mío. ¿Quién es la invitada? Échale la bendición. Venga para acá, mi Patricia. Yo soy la invitada. Uy. Y claro, pero... está que eso de verlo en esa novela, pues cómo no pedirme un beso, por Dios. Ah, sí, pero le gustan los retos grandes, ¿no? ¡Altos! ¡Dele el beso! Pero, séñelo. Maluma, ¿cómo vamos? Hey, ¿qué tal, mi gente? Maluma en la casa, el pequeño gigante, como siempre. Oiga. Hola, Maluma. ¿Cómo está? Hola, Maluma. ¿Viste? Bien, bien. Hola. Hey, un placer estar aquí nuevamente con nuestra hermana, nuestra tele. Como mi casa siempre, la casa. Me parece perfecto. Maluma, ¿y le encanta el reggaetón y que quiere que le cante? ¡Ay, sí! De una. Y sería un sueño tenerla de nuevo en mi habitación. Oh, oh. Actúe un besito con mi Patricia. ¡Más en la boca! ¡No! No me asuste, pues. No me... Te le daré un besito bien, bien bonito en la mejilla. Bueno, mi querida Patricia, ¿y esto se terminó? Ay, qué pesar. ¿Pero la pasó buena o no? Sí, la pasamos muy rico, muy rico. Fue pero, delicioso. Pero tranquila que no nos podemos ir sin regalos. Y hasta mi querido Maluma va a hacer entrega oficial de los regalos. ¡Claro! ¡Ah, por Dios! Eso, señora, le hago entrega de los regalos. Como siempre, esta semana nuestra tele llevándole lo mejor a todos los televidentes. Vea, mostrémosle, mire, el cosillito. La gorra, la tiene que poner como Maluma, claro. Sí, claro, perfecto. Y también la camiseta oficial que la convierte genial. En miembro del equipo de Nuestra Semana, Nuestra Tele. Bueno, ¿cómo muy la pasó? Delicioso, muchísimas gracias. Un saludo a Jessica, a Alejandro. Que no se pierdan Nuestra Semana, Nuestra Tele, por favor. Oiga, está genial. Yo quiero esta gorrita para mí, ¿me la presto o no? Te la presto 5 segundos. Listo, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Perfecto. Y mientras Maluma le entrega la cachucha a nuestra querida Patricia, ajá, tenemos que deciros que gracias. Esto se terminó, señores, y que no queda más sino igualmente, vernos el próximo domingo después del noticiero del mediodía, solo aquí en Nuestra Semana, Nuestra Tele.